No me esperaba la presentación. En mi casa de Barcelona tengo el título de propiedad de una parcela que me compré en La Luna. Una parcelita chiquita que me costó $20, gastos de envío aparte. Y la pagué con PayPal. El dueño de La Luna me mandó por correo el título de propiedad, que es un pergamino con ribetes dorados. Y dice: Hernán Casiari, dueño de un acre en el Mar de la Serenidad, ordenada 18, longitud 36, como quien va saliendo del cráter de Poseidón. El dueño de La Luna se llama Dennis, un ventríloco fracasado que a finales de los 80 tuvo una especie de revelación. Estaba borracho, estaba sin trabajo, estaba en su auto, y entonces mira para arriba, ve la luna y piensa: ahí se pueden construir un montón de casas. Hasta ese momento, absolutamente a ningún ser humano se le había ocurrido patentar la luna para hacerla urbanizable. Y ahí reside la grandeza de Dennis Hop. 2 días después, este ventríloco mediocre entró sin golpear a una de las oficinas de registro de San Francisco y le dijo al tipo que estaba en el mostrador: buenos días, vengo a reclamar la posesión de la luna. ¿Qué formulario hay que llenar? Los de la oficina de registro, ella tenía muchas ganas de cerrar, le dieron unas planillas azules. Dennis registró ahí minuciosamente sus propiedades. Los funcionarios sellaron todo con cara de aburrimiento, le dieron una copia, archivaron los originales y muy buenas noches. Era 1981. De repente, Dennis fue el dueño técnico de la luna, porque nadie había registrado antes la luna. Durante mucho tiempo, Dennis tuvo la luna en propiedad sin que a nadie le importara, pero un día llegó Internet. Y cuando llegó Internet, Dennis puso a la venta pequeñas parcelas de la luna, cada una de ellas a $20. Y ya lleva vendidas más de 4,5 millones de parcelas en la luna. Este ex ventríloco tiene una página web que se llama moonembasse.com, donde cualquiera puede comprar una propiedad en el espacio, como hice yo mismo hace algunos meses. Ustedes también lo pueden hacer ahora mismo, si quieren, con el teléfono móvil. Hay parcelas en el Mar de la Serenidad, en el cráter del Poseidón, en el lado oscuro. Dennis Hop también tiene un montón de detractores y de gente que confunde las cosas. A él lo confunden con un estafador y a nosotros, los compradores, nos confunden con unos pelotudos. Mis amigos, sin ir más lejos, están convencidos de que este señor me engañó, que me vendió humo, me dicen, que me engatusó, y que ahora el tal Dennis Hop se ríe con mi plata en el bolsillo. Y no es verdad. Yo creo que no es verdad. Porque yo lo que compré fue una historia. A mí Dennis Hop me cae muy bien. Es la clase de tipo que me gusta, fracasado, mentiroso, paciente. Y de repente asombroso y genial. Me encanta que haya sido ventríloco y que ahora sea multimillonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador. Y me encanta que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre la luna. El mundo cambió mucho. Ya nadie compra el falso billete premiado de la lotería. Ya nadie compra bolsones. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada, pero absolutamente nada, más allá de ese diploma falso con ribetes dorados que dice: este acre de la luna es tuyo. Compramos una historia. Y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para ir al cine. también vienen dispersas en las charlas y en las conversaciones, también vienen colgadas en las paredes de las casas. Las historias son, a veces, lo que nosotros queremos que sean. A mí me chupa un huevo la luna. La luna está entre las cosas que menos me importan en la vida, pero por suerte, 20 dólares también. Y entre poder decir en una sobremesa, tengo un pedacito de la luna, y decir tengo 20 dólares, prefiero 1000 veces tener una luna. Dennis Hop y yo hicimos un negocio imaginario. Yo le di 20 dólares, que es un papel que representa un pedacito de un lingote de oro que hay en la bóveda del Tesoro de Norteamérica. Él me dio otro papel que representa una parcela al norte de la luna. Nadie vio nunca esos lingotes. Yo a mi luna la puedo ver cada vez que se me antoja. Empecé con este cuento por el ámbito en el que estamos. No se asusten, no es que tengo un cuento para un astro del espacio. Lo que sí va a ser posiblemente la literatura de siempre, pero tenía ganas de empezar con este cuento que se llama La luna en liquidación. A ver, para ahora. Vamos a hacer. Una vez, en un recreo, alguien se dio cuenta que yo tenía tetas. Y otro dijo, tenés suerte, gordo, puedes tocar una teta cuando quieras. Me lo dijo en serio, no me lo decía en chiste. Esa mañana yo tenía 7 años y estaba enamoradísimo de Paola Soto. A la noche me miré al espejo y me pregunté cómo era posible tener más tetas que el amor de mi vida. Ahora Soto también tenía 7 años y por supuesto no tenía tetas, pero tenía algo mucho más sutil. Tenía, para mi gusto, la mejor risa de toda la escuela. Y a mí me costaba hacerla reír. Con cualquiera de mis rutinas de gordito simpático yo conseguía desparramar de risa a todos mis compañeritos varones. Pero Paola se mantenía impasible, se mantenía lejana. Cuando terminó el año, mis padres y los de ella, que eran amigos, nos cambiaron de colegio. Paola y yo, de golpe, nos vimos en una escuela desconocida con compañeros nuevos. En ese otro mundo, los primeros recreos fueron los mejores de mi vida, porque Paola, sin amigas, solamente se acercaba a mí para conversar. Fueron semanas intensas, en las que a veces lograba sacarle una media sonrisa con palabras. Era una mueca muy breve, pero enseguida ella volvía a ponerse seria, y yo entendí por primera vez que tenía que trabajar mejor mis argumentos. Supe que para hacer reír a Paola Soto había que esforzarse. 6 recreos solamente me llevó a saber que ese iba a ser el único esfuerzo que yo estaba dispuesto a hacer en la vida. También ayudó que desde los 7 años tuve tetas, porque esa es la otra parte de la historia. Cuando cambiamos de escuela, los chicos nuevos descubrieron algo que mis antiguos compañeros no habían sabido ver. Tenés suerte, gordo, podés tocar una teta cuando quieras, le dijo Juan José Ugarín un día en el recreo, y los demás asintieron con mezcla de asombro y de respeto. Juan José Ugarín fue el Rodrigo de Triana de mis tetas, el que dio la voz de alerta. Mis nuevos compañeros, 7, 8 años, los que más tarde iban a ser mis amigos, se desesperaban en esa época por ver una teta, por tocarla, por acariciar esa suavidad tersa de carne humana acabada en pezón. Y yo estaba ahí, turgente, en el tercer banco de sus posibilidades, amistoso, disponible, unisex. Entonces supe que yo tenía que ser o comediante o víctima. No había otra opción. Tenía que ser gracioso, certero, punzante. O si no, tenía que dejarme manosear en los baños hasta el final de la secundaria. La decisión era trascendente, porque de ninguno de esos dos caminos se vuelve nunca. Por eso la primera vez que Diego Caprio, otro compañerito, me hizo una propuesta de canje, fue posiblemente el momento más importante de mi vida. Me dijo Diego Caprio, adelante de todos, en medio de un recreo, me dijo, si me dejas que te toque una teta, te doy este sándwich. Y era un pebete gigante, hermoso, le brillaba la parte de la crostita, le daba el sol y sacaba chispa. Tenía doble ración de queso fundido por el calor de la mochila. ¡Ah! Hermoso. Solamente a cambio de una. Ser comediante o víctima. Ser comediante o víctima durante 12 años dependía de mi respuesta. Y yo le contesté a Diego Caprio, le dije, si me traes albóndigas, te dejo que me agarres el grito. No fue un gran chiste. Pero a esa edad, la palabra almóndiga funciona siempre, yo no sé por qué. Diego Caprio se rió mucho y se olvidó del canje, partió el pebete de jamón y queso en dos y me dio la mitad a cambio de nada. Todos los que estaban en el recreo se rieron. Y gracias a eso pasé 12 años maravillosos en la Escuela Normal de Mercedes. Pero eso no es lo más importante que pasó esa mañana, ni lo más importante que yo les quería contar. También pasó algo que yo no esperaba. Cuando dije almóndigas y cuando dije pito en ese retruque infantil tan básico, Paola Soto bajó la vista, se puso colorada de vergüenza y después se rió. Se rió con la boca enorme, iluminando el patio. Fue la primera vez que la hice reír a carcajadas y no fue la última. Yo creo que si no hubiera ocurrido aquello, posiblemente hoy yo sería un escritor serio. El 14 de noviembre del año 95, el mes que viene se cumplen 20 años, esa tarde, maté sin querer a la hija mayor de mi hermana haciendo marcha atrás con el auto. En realidad choqué contra un tronco, pero esos 10 segundos en que pensé que había matado a mi sobrina fueron los más intensos de mi vida. Fueron 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible sería un infierno interminable. Yo había viajado a Mercedes, a mi pueblo natal, para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela Chola, por eso me acuerdo tan nítidamente la fecha. Era un asado al aire libre de la quinta. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a mi papá para ir hasta el diario protagonista de Mercedes a entregar un reportaje. Yo escribí ahí. Me subo al auto, vigilo por el espejito retrovisor que no hubiera chico dando vuelta por ningún lado. Y hago marcha atrás para encarar la salida. Entonces siento el golpe contra la parte de atrás del auto y se para el mundo para siempre. A 40 metros, en la mesa donde todos conversaban, mi hermana se levanta y grita el nombre de su hija. Mi mamá o mi abuela, alguien también grita, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro. Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había terminado. Me di cuenta que mi vida ya no era. lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de 3 años estaba atrás del auto, supe que a causa de su altura yo no habría podido verla por el espejo antes de hacer marcha atrás. Y pensé, ojalá el negro me mate, el negro es mi cuñado y venía corriendo. Ojalá sea tan grande su rabia, pensé, que me pegue hasta matarme cuando vea el cuerpo de su hija muerta atrás del auto. Ojalá que me mate y no me deje la opción de tener que suicidarme yo solo esta noche con mis propias manos, porque soy cobarde y no podría hacerlo, porque cometería la peor de todas las bajezas. Me escaparía a Finlandia. Yo tenía casi 25 años, trabajaba en una revista donde me pagaban bien, tenía una vida social intensa, era feliz. Y entonces mato a mi sobrina de 3 años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas, donde yo podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de esa manera, agarrado al volante, porque no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos, donde el tiempo real se rompe literalmente, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme, son las de escapar, las de huir, sobornar a alguien y salir del país o suicidarme. Lo que más me duele, y también me acuerdo de esto muy nítido, lo que más me duele es que no voy a poder volver a escribir ni a reírme. Esos fueron 10 segundos eternos. Y ellos se acercaban, hasta que alguien llegó a la parte de atrás del auto y descubrió que era un tronco, un árbol recién podado. Y todos se olvidaron del asunto. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban esa tarde se acuerda ahora de esta anécdota. Nadie tuvo pesadillas con esas imágenes. Solamente yo me desperté transpirado durante años enteros. De hecho, hasta que pude escribir este cuento. Pero fueron años en donde me desperté transpirado cuando esos 10 segundos volvían a la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió nada más que la abolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó esa tarde de quinta. ¿Por qué entonces yo me sigo acordando de todo esto? ¿Por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire? Y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia y me encuentro con las hilachas de la angustia y del exilio. Y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de matarme. Yo creo que es la fragilidad de la paz, la fragilidad de la paz, la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue ahí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante pensando que la única opción es morir solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos que por abajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos, y de los discos, y de los libros, todos sabemos que no siempre es un tronco. A veces es Finlandia. Cuando éramos chicos hacíamos cachada. Empezamos, como todo el mundo, cuando los teléfonos eran avisco, del Estado, negros. Las primeras cachadas siempre tienen como víctima, por lo menos en Mercedes, a personas que sacrifican gallo. Nunca supimos por qué. En la guía de teléfonos de mi pueblo había 9 gallos. Los llamábamos a todos. Todas las tardes, de lunes a viernes. Uno por uno. Hola, ¿puede gallo? Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Ay, disculpe, me equivoqué de gallinero. Y cortábamos. Muertos de risa. Teníamos 8 o 9 años. Estábamos aprendiendo la interacción de las comunicaciones. Existían docenas de estas bromas básicas. Como se entiende, estas primeras incursiones buscaban solamente la risa propia. Una carcajada limpia que no causaba gran molestia a la víctima. En los pueblos chicos siempre hay rumores, informaciones, datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas, vecinos a los que llamábamos chinches. Una clase de señor mayor que ante una broma telefónica desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los 10 o 12 años nos llegó información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. ¿Hola con lo de Toledo? Sí. ¿Estás cornetica? Esa era la palabra clave. Cornetita. La contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, con chanchadas desopilantes. Creo que fue ahí la primera vez que escuché la construcción literaria que dice la renegrida concha de tu madre. Renegrida concha. Es borgiano. A Borges, si lo hubieran hecho cachadas, hubiera dicho renegrida, adjetivo, concha, sustantivo. Maravilloso. Nos poníamos con chile las dos orejas en el mismo auricular y nos imaginábamos a Toledo en su casa en calzoncillos, con los cachetes colorados, sacando humo por las orejas. Cuando más o menos a los 10 minutos de concha renegridas, la puta que te recontra mil parió, su diatriba perdía la fuerza. Solamente era necesario decir, pero no se enoje, cornetita. Y todo empezaba de nuevo. Era el desiderato. Podíamos hacerlo durar horas. Nos cansábamos primero nosotros. Nos daban ganas de ir a ver la Pantera Rosa. Pero él no se cansaba nunca. Con Chile no tardamos en aburrirnos de gallos y de toledos invisibles que solamente eran voces incorpóreas detrás de un cable. Nos pasamos al nivel de las cachadas en 3 dimensiones, a las cachadas presenciales, a las bromas con teléfonos inalámbricos. Nos hicimos realmente buenos. Con 16 o 17 años, ya teníamos pelos en las patas, ya éramos bastante pelotudos. Podíamos considerarnos profesionales. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta, sobre todo en reflejos. Nos creíamos dioses de la cachada. Yo creo que fue por eso que tocamos fondo. Promediaba el año 88. Me acuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar la duración de la cachada. Era de noche, mis viejos no estaban en casa, hacía 2 o 3 horas que con Chile jugábamos un juego apasionante. Hacer durar a la víctima en el teléfono el tiempo que sea necesario y a cualquier precio. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola y hasta el clic de cierre. Esa noche Chile llevaba una performance impresionante. había logrado una conversación de 17 minutos, 12 segundos, con una señora diciendo que hablaba desde la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y terminaron cantando nostalgias a dúo, los dos, en el teléfono. Chila paseó a la vieja por donde quiso. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra, pero me tocaba y marqué el número al azar. Chili tenía el cronómetro en la mano y me miraba, cancherito. Cuando la voz de una vieja dijo, ¡hola!, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa, que solamente usaba en momentos clave, en momentos difíciles. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, pausada, y provocar que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Aquella noche en la que iba a ser la última cachada de mi vida, usé este método. ¿Quién habla?, preguntó la vieja. Lo que faltaba, ya no te acordás de mi voz. Eso genera del otro lado una sensación de familiaridad. No sé, ¿con quién quiero hablar? Pero con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Una jugada maestra. ¡Daniel!, dijo la vieja, en ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. ¡Daniel! El tono se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio un millón de pistas. Daniel no era un sobrino, no era un ahijado. Porque el grito de la vieja había sido estremecedor. No podía ser más que un hijo. Posiblemente un hijo único. Y entonces arriesgué. Claro, mamá, ¿quién va a ser? Y ella dijo, Dani, Danielito. Ahora el tiempo corría de mi parte. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur. ¿Y hace frío ahí?, preguntó la vieja en septiembre. También supe que la relación entre ellos no había sido en los últimos tiempos muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene. No es fácil, mamá. Hay heridas abiertas. La vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos, que el más chico, Carlitos, todavía no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, ya cuando todo estaba encaminado para superar el récord de Chile, la vieja empezó a sospechar algo y tuve que improvisar. A finales de los 80, las comunicaciones entre la Patagonia y Buenos Aires tenían necesariamente fritura. Y la vieja no estaba escuchando fritura. Pero ¿cómo que te escucho tan cerquita, nene? Y entonces no tuve opción. Mamá, le dije, sorprendido por mi crueldad, mamá, estoy acá en la terminal. Del otro lado escuché un silencio. Y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chili, que me miraba pálido. No se reía. Yo sentí por adentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro, como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chili cuánto tiempo llevaba, me mostró el cronómetro, decía 16 minutos. No llores, viejita, le dije. ¿Habías venido ya otras veces a Mercedes?, me preguntó la mujer con la voz rota. A veces sueño que venís de noche, que no pasás por casa. No, mamá, no, es la primera vez que vengo, te juro. Pero no quería aparecer así de golpe, por eso te llamé. ¡Hijo!, gritó ella desgarrada. Volvá y apurate, vení, vení, vení. Casi 17 minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Escuchame, mamá, 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 escuchame. ¿Me haces canelones? Claro, dale. Siempre extraño tus canelones. Apurate, yo no te hago. Un beso, mamá. Chau, nene, chau, mira, estoy toda temblando, apurate. Y la mujer colgó. Lo miré a Chili, que tenía la vista en el suelo. No me miraba, supongo que no podía verme la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, o sea que nunca supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones de casa, sin decirnos nada. Media hora más tarde, entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya estaba humeando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos entonces, iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Cuando cumplí 8 años, una semana o dos después de cumplir 8 años, mi papá, Roberto, me levantó una patada y me dijo: o tomás la comunión o vas a rango, pero no te quiero los sábados a las 12 en la cama. Inútil. Para la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10. Para ir a rugby también. Las dos cosas eran con pantalón corto blanco y no había que usar el cerebro. Por lo que me costó decidir. Hoy hubiera optado por ser católico. Pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí ser rugby. Quise ser rabia. Me acuerdo que llegué a un Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante. Me llevaba mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara corriendo. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Mi papá era amigo de todas las personas que transpiraban por placer. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá. Como si yo fuera llenado de cocaína. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos, me miró a los ojos. ¿Cómo te llamas?, me dijo. Yo lo parpadeé 4 veces. En esa época se me había dado por insultar a la gente en clave Morse, para que nadie se diera cuenta del insulto. La clave Morse era inventada por mí. 3 parpadeos cortos era la puta y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Bernardo, que está medio dormido, dijo mi papá. ¿Cómo lo ves? El entrenador me miró de arriba abajo y dijo: tenés cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo pensé que pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que pensé. Lo parpadeé 4 veces. El entrenador me presentó al grupo. Eran 20 o 30 chicos, todos con un cuerpo de pivote. En esa época, en casa, había una guerra secreta entre mis padres. Yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá, eran cosas de putos. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas, mandándome a practicar cosas de machos. Por parte de padre, yo iba a vóley, a básquet y al fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres iban 3-3. Rápido la comunión tiene que haber sido una especie de desempate por penales, por eso me hicieron elegir a mí. En eso pensaba yo, cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Entonces, 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, se me abalanzaron corriendo para matarme. Yo no tuve otra opción más que salir disparando. Corrí como un loco, no me acuerdo para dónde, ni cuánto, ni muchísimo menos por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se ven encaprichados en empujarme con el hombro y morderme. Yo los parpadeaba a todos y corría. Y corría. En un momento me dejaron de perseguir a la vez. El entrenador entonces se acercó con una sonrisa enorme y me dijo: impresionante, Casiari, impresionante. Me agarraba de los cachetes. Impresionante. Había resultado un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo eran 6 puntos para mi equipo. Esas son las reglas del rugby. A la semana siguiente pasó lo mismo: pelota, insulto, parpadeo, carrera, 6 puntos. Me decían el gordito veloz. Me regalaban Coca-Cola en el tercer tiempo. Pero yo la verdad no disfrutaba. Fui 6 sábados seguidos a rugby, hasta que una mañana un chico de apellido Mauro me partió el brazo, el izquierdo. Los primeros días que estuve con el yeso no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a los otros 3 deportes por parte del padre. Me la pasé rascándome los bolitos con la mano derecha, mojando para lactar el leche con el cuí y mirando Patolandia. Una tarde preciosa que lloviznaba, aburrido de cargar con el yeso, me puse a escribir por primera vez. Descubrí que me gustaba escribir, que podía decir mentiras, que era como parpadear en secreto, que no había que correr. Pero entonces vino mi mamá, chichita, me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a tomar la comunión. Yo escribía poesía en la adolescencia. Mi papá no lo podía soportar, mi papá era muy deportista, y yo era su único hijo, varón. Y el 2x3 se olvidaba y me miraba de golpe y vi una cosa gorda, redonda. La única cosa que le gustaba a mi papá de mí es que me parecía una pelota. Y lo que menos soportaba era que yo escribía poesía, sonetos y versos libres. Y los escondía con habilidad para que él no me creyera tan puto. También miraba yo a escondidas novelas, telenovelas, Rosa de Lejo, Los ricos también lloran, Verónica Castro. Más tarde Café con Aroma de Mujer, ya era bastante pelotudo en Café con Aroma de Mujer. En mi casa había que cuidarse mucho de lo que veía en la tele, porque la ficción también era síntoma de ser redondamente puto. En la tele, para ser hombre, había que ver fútbol, Fórmula 1, básquet, tenis y boxeo. Ni siquiera natación sincronizada, porque también era puto. Mi mamá y mi hermana tenían derecho a las artes menores, pero no yo. La sombra de mi padre estaba siempre al acecho. Una tarde de domingo, terrible tarde, terrible. Mi papá me descubrió en un descuido enorme. Jugaban Boca Racing, en directo por la tele. Yo ya no era tan chico, ni siquiera venía para hacer, pero me gustaba ir los fines de semana a ver fútbol con Roberto. El partido empezaba 18:10. Mi papá iba a llegar muy sobre la hora porque tenía una final de tenis en la liga de padres de familia. Entonces invité a Chiri a ver el clásico a casa. Pero antes del partido, 3:30, 4 de la tarde, pasamos por Video Giosio, donde se alquilaban videos, y nos alquilamos La muerte de un viajante, la de Dustin Hoffman. Hicimos las cuentas y decidimos que la película iba a terminar antes de que empezara el partido, y sobre todo antes de que llegara Roberto. No tuvimos en cuenta que la película era un telefilm y duraba 20 minutos más que una película normal. El error fue trágico. El partido empezó puntual, 18:10, Racing Boca. Puntual. Nosotros todavía estábamos en la escena en donde Willy Loman, ya viudo, hace el monólogo final frente a la tumba de su esposa. Para peor, Roberto venía 100 por hora en el auto, porque el Turco García había metido un gol en el minuto 4. Venía enloquecido, mi papá, escuchándolo por radio a las puteadas, deseoso de poder verlo junto a su hijo, a su único vástago varón, a su orgullo. Cuando mi papá llegó a casa y entró al comedor, dando por hecho que nos encontraría Chiri y a mí con 2 cervezas en la mano con cara de camionero, mirando el partido a los gritos, encontró a 2 pelotudos grandotes llorando, a moco tendido, en la semipenumbra, con los ojos sin compota porque habían muerto Linda Loman, envueltos en una música tristísima que invadía con ritmo amariconado toda la casa. Se quedó seco Roberto, estaqueado abajo del marco de la puerta. No sé qué pensó, nunca le pregunté. Creo que desde entonces no hablamos nunca más. Mi padre y yo. Le tembló un poco el labio, el de abajo, y dijo: ¿qué hace? Alargando la A con un lamento. ¿Qué hacen? Como si le estuvieran dando una puñalada en el medio del árbol genealógico. Chiri y yo, llenos de vergüenza, agarramos el control remoto y pusimos rapidito el partido y nos quedamos quietos. Todo se puso verde. Nos quedamos quietos. Con el clima asfixiante de Arthur Miller todavía retumbándonos en la cabeza, aplastándonos el corazón, con las lágrimas que no podían dejar de salirnos, viendo de repente en la tele a gente que se llamaba Ortega Sánchez, o Pasquarelli, corriendo como locos atrás de una pelota. Digo esto en voz alta, les juro, me tiembla el cielo, para asegurarnos de que no hay milagro posible, de que todo tiene la lógica del tiempo y del espacio. Mientras las palabras de su nieta viajan en medio de la noche, la mujer sigue con su monólogo encendido. Vos no sos la clase de tipo que se aparece después de muerto, Robert. Yo sé que te da vergüenza, pero si me esfuerzo, Roberto, si me esfuerzo. Entonces suena en la casa vacía el celular de la mujer. Ella se queda con la palabra en la boca y camina hacia el milagro falso, mientras se ponen los anteojos de leer de cerca. Mira en la pantalla del teléfono una frase imposible en mayúsculas. Roberto le ha enviado un mensaje, dice la pantalla del celular. Mi madre aprieta un botón y lee las 4 palabras que hace 10 segundos escribió Manuela en el auto. No estés triste, descansa. Mi mamá se queda un rato largo mirando la pantalla con los dedos inmóviles. No parpadea, no respira. Después sale del comedor, apaga las luces de la cocina, entra a su dormitorio y se acuesta. Se queda dormida y descansa. Después de 50 horas. La historia acaba así. No hay nada más. Podría haber contado todo sin explicar lo del auto. Y habría salido una historia más o menos prodigiosa, con una viuda que pide una señal y un marido muerto que le responde, pero no fue así. No fue así. Conté estas cosas como fueron, con el backstage incluido, porque las anécdotas son mejores cuando no tienen nada del otro mundo.